Buenas noches, bienvenidos a nuestra crónica de Vampiro la Mascarada, el Jardín de los Presentes, aquí en la Taberna de Rol. Hoy, en un estudio diferente, por unas cuestiones técnicas, hemos tenido que mudar la taberna entera a un estudio que tenemos también, por suerte, súper equipado. Como verás, nos hemos acomodado bastante bien. Así que desde ya les comentamos que estamos en una situación diferente. Vamos a hacer lo posible para que nuestro Jardín de los Presentes de hoy les llegue de la forma más correcta y coherente. Así que bueno, esperemos que salga todo bien. Saludarlos a todos también y recordarles que estuvimos en la Crack Bang Boom, en la convención de historietas y juegos, y la verdad que se ha sacado Rosario, que la verdad que estuvo genial, estuvimos con el stand. Gracias a todos los que se acercaron y a todos los que nos vinieron a saludar y a los que estuvieron ahí con nosotros, escuchándonos también. Estamos preparando un stream especial para armar cosas en vivo de las que nos trajo WJ de Láser, que es nuestro sponsor, que hace estas cosas de madera increíbles. Así que vamos a estar mostrando cómo son y vamos a estar armándolas en vivo. Miren que es una locura. Por supuesto, ahí van a tener el link para que lo vayan a dar un poco de amor y a chequear las cosas que hacen, que son alucinantes. Como embajadores de D&D Latinoamérica, tenemos la suerte, el placer de ser parte de esta iniciativa. Y bueno, los invitamos a pasar por el grupo de Facebook, donde hay mesas para jugar, gente que sube memes, que hacen preguntas de mecánicas, lore, charlan, se conocen, juegan bolsito. Así que bueno, el link va a estar acá en el chat, pasando en este momento, porque la magia de la televisión. Y lo último, pero muy importante, es que en agosto es el cumpleaños de la taberna. Como ya algunos sabrán, algunos no. Así que mientras hablamos, la taberna está cumpliendo años. Y como estuvimos ahí con esta presencia tan linda en la crack, pospusimos un poquito toda la celebración que hacemos del cumpleaños de la taberna, con nuestros one shots y toda la movida que va a haber. Va a pasar el primer fin de semana de septiembre. Sí, si no me mata por decir cualquier cosa. Pero bueno, le vamos a meter mucha onda y bueno, vamos a armar, por supuesto, en nuestra querida comunidad de Discord, sorteos para mandar cosas lindas, homenajes para hacer, one shot para jugar y premios para que puedan recorrer las fronteras latinas y llegar a todos los que nos ven, que nos escuchan y que nos acompañan, que la verdad que es muy importante para nosotros. Así que ya se irán enterando cómo participar de estos sorteos, para cómo anotarse para los one shots para la primera semana de septiembre. Y con eso podemos comenzar nuestra aventura, nuestra historia de vampiros del día de hoy aquí en la Taberna de Rol. Bienvenidos de vuelta. La última vez que abandonamos la ciudad de las flores fue en un amanecer delicado. Después de una velada extraña donde
visitaron algunos por primera vez, otros por enésima, la residencia de uno de los hermanos de la sheriff. Donde vieron, o podemos decir mejor, vio Luca, nuestro hechicero favorito, cómo guardaba la información respecto a los refugios de los vástagos de la ciudad, el guardián del liceo de la misma. Esta, digamos, reunión se extendió hasta altas horas y Luca debió quedarse a trabajar con Sir Palmerín en pasear estos archivos. Los compañeros de Luca, Henrietta, Pau Pau, se fueron hacia sus refugios, cada uno para encontrar una escena diferente a la que esperaban. Pau Pau pensó que iba a encontrar mucho más complicado su refugio, que parecía haber sido amenazado por alguna de las fuerzas que se oponen a la camarilla y a los bastardos de la ciudad. Parece ser que su propio clan le tiene la espalda bastante más cubierta de lo que algunos otros pensarían. Y entre las fuerzas que movilizó la secta y las fuerzas que movilizó el clan Bruyá, la cuestión parece estar contenida. La sheriff, por otro lado, volvió a su casa, entró a su refugio y se dio a sus escritos durante un rato antes de que el sueño del día avance sobre sus párpados. Y ahí es cuando dejamos, cuando un grupo no identificado irrumpía de forma violenta y mediante un tiroteo en el refugio de la sheriff, que se encuentra en el, digamos, en la planta alta de un bar céntrico. Luca despierta en esta nueva noche en un lugar desconocido que por unos segundos le cuesta procesar. ¿Dónde estoy? Es una pequeña cama, como si fuera de un hospital. A su lado una pequeña mesilla de noche con un velador. El velador parece ser de bronce, viejo. La habitación es pequeña y tiene un empapelado extraño con un color entre marrón, dorado. Parece ser viejo. Momento a momento, mientras sus ojos se acostumbran a la nueva visión, empieza a recordar. ¿Qué pasó el día en la residencia de Sir Palmerín? Luca, vamos a hacer una tirada de enardecimiento para que tu cuerpo no muerto vuelva al movimiento. Éxito. Éxito. La bestia se acostumbra a este nuevo lugar y parece estar en control, y el hombre no aumenta. Momentos después, un golpeteo en la puerta anuncia a este mayordomo de caminar patizambo que atiende las necesidades de su maestro. Te saluda con muy pocas palabras y con un gesto te invita a retirarte. Pareciera que la hospitalidad de Palmerín tiene un límite. Puesto. El señor de la casa no se hace presente, pero las maneras de su mayordomo parecen que de alguna manera es tolerada tu presencia. ¿Va a hacer algo, Luca?
está en la puerta. ¿Es alguna habitación donde vos pasaste el día? Puedes quedarte ahí, puedes preguntarle lo que quieras preguntarle. Te está invitando amablemente, con muy poco gesto, a que te retires. No, Luca va a buscar las cosas que dejó al costado de la cama. Las va a agarrar. Por costumbre va a mirar que esté todo en orden. No le está prestando atención en realidad, está más concentrado en la persona que tiene enfrente. Y se va a levantar. Y va a pasar por el lado de él para esperar que le indique el lado del corredor. Te acompaña y te va indicando el camino entre esta casa extraña y antigua y enorme. La noche está muy temprana y el cielo está tomando ese color rojizo que acostumbra muchas veces a la ciudad. Es extraño. La noche anterior no había tanta. Y ahí lo ves. Cuando ya saliendo al jardín de entrada de la casa, donde este mayordomo se ofrece a gestionarte un automóvil, ves que no son nubes. Enormes columnas de humo se elevan desde el centro de la ciudad. Una especie de sábana cubre la mitad del cielo, dando a entender que no son nubes. ¿Sigue ahí, Aurelio? Sí. Ok, espero que me pida un coche y mientras lo hago y le voy a hablar, saco el celu para revisarlo y miro, ¿se sabe algo? Porque ya saben, esto piensa Luca, ¿no? Incendios. Parece que ha habido acá. ¿En dónde? En varios puntos. ¿Al mismo tiempo? ¿El señor Palmerín está al tanto? Sí, se fue muy temprano. ¿Hacia dónde fue, sabe? Y se puede preguntar, por supuesto. Fue a hablar. Ok. ¿Le informaron a la sheriff? No tengo idea. Imagino que sí. ¿En el celular tengo algo? Tenés una llamada perdida de Ordóñez. Ok. Le agradezco a Aurelio. ¿Sabe más o menos cuánto es la demora del coche? No, sale de ahí mismo. Ah, listo. O sea, en unos momentos tenés un auto. Perfecto, le voy a agradecer. Le voy a decir que le dije también mi agradecimiento por la hospitalidad al señor de la casa. Y si necesitan algo, que mantengan al tanto, bueno, a la gente de la inmobiliaria, refiriéndome a la sheriff, obviamente. Y mientras me voy subiendo al coche, voy a devolverle esa llamada a Ordóñez. Bien. Ordóñez se atiende un poco agitado a la tercera vez que el teléfono fue. Luca, tenemos un problema grave. ¿Qué? Parece que atacaron el refugio de la sheriff. No importa, la niña es segura. Te espero ahí. ¿La encontraron? Y corto. Llamo Pau Pau. ¿Qué está haciendo Pau Pau a primera hora de la mañana? Y también no, ni claro, sí. Debería tirar el dado para llegues, pero qué, a ver cuánta hambre tengo. Perdón. Crítico, vale, las dos. Es un estilo, parece que estoy bien. Está tranquilo. La gente está a raya hoy, sí. Por lo menos. Así que no voy a desayunar o buscar desayuno, por lo menos. Voy a ver qué onda el refugio en sí. ¿Hay gente? Sí. A medida que te levantás y empezás a pasar entre el patio interno, no hay tanta gente porque, no, pues, le dijiste a varios de tus compinches que empiecen a frecuentarlo menos, para exponerlos menos a cualquier tipo de ataque. Pero sí, hay un par de muchachos entre los que no les llegó el memo y los que no tienen tanto por lo que no tienen tanto que perder como para no arriesgarse a ese tipo de cosas. Reconozco a esta chica que me llamó. Sí. ¿Sí?
Sí, sí, está por ahí. No encuentro el nombre, pero si no vio con Ceci. Sí. Bueno, me acerco a Ceci. Lo que es una situación bastante normal. Están hablando todo el tiempo de este humo. Parece que hubo unos incendios. Lo más probable es que haya sido el timón. Alguien tratando de cobrar un seguro, dice. Otro opina que probablemente algún narco atrás, que como es. Los ajustes de cuentas. La voy a agarrar a Ceci y le voy a decir, Ceci, ¿podemos hablar un cachito? Sí, papá, sí. Me la llevo más. ¿Qué fue lo que pasó? Empezaron a venir unos guanchos ahí, viste, no sé, a mí me empezó a dar cosas. Un par de los pibes boquearon, en medio que no gustó nada, un par sacaron unos fierros, viste, no escaló, pero se quedaron ahí, no sé si te estaban esperando a vos. ¿Y cómo eran? Campera de cuero, viste, tipo si fueran, ¿cómo que le dicen? Pistero, ¿cómo que le dicen? ¿Motoqueros? Algo así, eso, que andan en la ruta por ahí, esa onda. De una. No sé, eran como 6-7, no nos gustó nada, no nos queríamos hacer bardo acá adelante de tu casa, no, pero viste, por eso te avisamos y bueno. Después cuando empezaron a pintar los pibes, se empezaron a ir y se terminaron yendo. Bueno. Pero no sé. No, tranca. Bueno, ¿y qué es este humo del que hablan? Mirá, sentí el patio. Y ahí lo ves. Pareciera un día muy nublado, pero como si fuera solo la mitad del cielo la que está nublada. Olor a humo, imagino que hay, la que estamos habituados. Bueno. Me voy a fijar si tengo en el celu, a ver si alguien se molestó en comunicarse conmigo. De un número que no tenés agendado, pero que ya a esta altura reconoces como el del inmobiliario. Llamo. Te atiende de la misma manera, un Ordoñez se va agitado. ¿Qué hace, vieja? ¿Qué pasó que me llamaste? ¿Pasó algo en particular? ¿Vos sabés dónde vive Henry? No, ni idea. Bueno, ahora te paso la data, vas a tener que venir para... No importa, yo después te explico. Me parece que vamos a necesitar todas las manos que podamos. Ah, ¿se pudrió? Sí. Ok. Iba a cortar el teléfono. Un momento después... te va a llegar una llamada de Luca. Pero antes, Luca te va a llamar desde un auto que vuelve a la ciudad desde la residencia de Cipadre. Mientras Luca ve este espectáculo en el cielo, empieza a pensar en por qué pasó el día donde lo pasó. Y en lo que vio la noche anterior. Luca fue cómplice del asesinato a sangre fría de 50 personas. Así que lentamente, mientras el auto avanza sobre las callejuelas, el remordimiento invade. ¿Vas a tirar? Vos tenés humanidad 7 y una mancha. Uh-huh. Vas a tirar dos dados. Dos. Cualquiera. Rojo. Y obtenés al menos un éxito. Sí. Vas a sufrir la culpa. Ajá. Vas a sentir el remordimiento. Pero vas a remover toda la mano. Uh-huh. Si el resultado de la tirada no tiene éxitos, la ves que gana. Uh-huh. Y vas a perder un punto de humanidad. Y también limpiar toda la... Un éxito.
La sensación que te invade, Luca, es una angustia. Que empieza aquí en la boca de tu estómago y empieza a subir como si fuera una acidez hasta dejarte un gusto cobrizo en la boca. Después viene la puntada en la sien. La angustia toma el control. Por un momento sentís ganas de gritar, ganas de llorar, ganas de tirarte por la ventanilla de este automóvil que va a toda velocidad por la ciudad. Sentís la necesidad imperiosa de ducharte, lavarte al menos la sangre que conceptualmente mancha tus manos hasta el codo. Pero bueno, no está. No hiciste nada para evitarlo, pero no lo mata. Pero la idea de que si hubieras podido o no hacer algo por esa pobre gente, si de verdad ese fin fue mejor que la vida que tenían, quizá te deja un poco más tranquilo. Lo único que sabes por seguro es que ese baño va a tardar. ¿En esta llamada previa al encuentro se van a decir algo importante? Le voy a decir que le voy a pasar a buscar. Bien. Unos minutos después, un auto desconocido frena en un barrio muy raro para un auto de esas características. Y hay gente en la puerta de la casa de Pau Pau que empieza a mirar. Alguno de ellos parece reconocerte, Luca, cuando te asomás. Y de entre todo este grupo de gente, que no es tan numeroso, pero sí parece estar bastante alterado, sale tu compañero. Y nada, ve sobresalir a una figura rubia de 2 metros, como sabemos. Me despido de los muchachos, agarré la manopla por las dudas y una estaca. Que por ahora mi único armamento, y me subo al auto no muy orgulloso, digamos, de esto, y esperando que alguno me diga algo cuando vuelva. ¿Será la sensación de inseguridad que les generó las últimas noches, que les generaron las últimas noches? Pero ninguno atina a decir nada. Ya creen que estoy en algo raro. Cuando llegan al refugio de la sheriff, parece haber un cordón policial. Muchos agentes evitan que los transeúntes ingresen al área. Pero ya el foco del fuego pasó hace tantas horas que la chusma parece ya haber perdido. Ordóñez está muy transpirado, está en mangas de camisa y lleva unos papeles, una especie de carpeta en la mano. Les hace un gesto para que se acerquen. Y los policías, como si los conocieran, los dejan pasar. Vos, Luca, conocés el refugio de Denia. O lo conocías. La estructura era una casa vieja, remodelada, de 3 plantas. Y bueno, las superiores, el fuego llegó a los cimientos viejos de madera y
la mitad está derrumbado. Todavía hay ascuas de lo que en el momento del día habrá sido un incendio gigante que ha generado toda esta cantidad de humo que ha generado. ¿Afectó solamente la estructura ahí o afectó al resto de la cuadra? Claro, el resto de la cuadra. No parece haber sido algo controlado. Pau Pau un poco intentando bromear, así, che, esta chica vive así. ¿Dónde está? ¿Se sabe algo? ¿Cordonia se sabe algo? ¿De? ¿De? ¿Perdón? ¿Cordonia se sabe algo? ¿Dónde no. está Enrique? Ah, no. Pensaríamos ahora que estaba ocupando. ¿Alguien probó llamándola? No. Fue lo primero que hice. Fue intentar nuevamente. Pero... ¿fue en algo o no sonó nada? Absolutamente no, nada. Era apagado. ¿Alguien entró? A lo que se pueda. Sí, los bomberos. ¿Se identificó lo que lo ocasionó? No sabría que investigar mucho más. ¿Ustedes creen que tienen más capacidad que la gente que está acá? Lo cual no me sorprendería. Por favor, pero esto es grave. Es muy grave. Si el permiso está alto. Si esto fue ataque deliberado y fue exitoso, estamos en un problema. ¿Cómo se le puedo preguntar a algún vecino a ver si vio algo o buscar bien? ¿Dónde iría si... Vos la conocés hace más tiempo, ¿sabés de algún lugar a donde iría en un caso así? No sé, una buena pregunta. Momentos después sale un hombre ataviado de bombero, que por supuesto en mi imaginación lleva un bigote. Y se dirige a Ordóñez con cara de desconfiado. ¿Esto esperaba usted? Sí, sí. Bueno, ya esto no se va a volver a prender. Yo no voy a volver a entrar, así que nada, cualquier cosa, estamos por acá. Queda en manos completamente de los compañeros aquí de la fuerza. Ordóñez, sí, sí. Después lo contacto por el tema del seguro. El tipo antes de retirarse dice... Esto parece haber sido intencional, tengan cuidado. ¿Por qué lo dice? Yo tengo años en esto, señor. Tengo años en esto. No lo dudo, pero ¿qué le hace pensar eso? ¿Encontró algo? Esto no se ocasionó en los lugares donde en una vivienda o en un negocio suele haber fuego. Esto se hizo a propósito. Esto no empezó en la cocina, no empezó en la salida de gas, no empezó en el escritorio, esto... ¿Dónde empezó? Me parece que en la planta de arriba. ¿Encontraron algún resto o alguien, alguna víctima? ¿No? Para cuando el barrio se activó... Tardamos bastante en apagarlo. La verdad que... no sé si usaron algún tipo de acelerador resistente al agua, algo de eso. Dice eso y voy a entrar. No me importa, no. Sí. Voy a entrar. Puedo entrar. Dadas las condiciones y dado que ya hubo un derrumbe. El tipo hace una demanda de detenerlos. Y Ordóñez, por primera vez desde que lo conocen, levanta la mano con una autoridad que no suele tener. Y le muestra algo de su chaqueta. El tipo se... Y el paso no es interrumpido. Ok. Lo que parece haber adentro es el resto carbonizado de lo que alguna vez fue una pista de barra. Una barra, hay pedazos de cristales rotos. Según lo que les explicó la policía y Ordóñez cuando llegaron, parece haber habido una balacera. La sheriff tenía gente armada. Pero parece que fueron superados. No quedó ninguno. No.
Si no, no hubieran sabido que él es peor. No es la primera escena del crimen en la que está Luca. No. El tema es que está todo destruido. Sí. Y él sabe que es una de las peores condiciones. Sí. Y que entró un montón de gente. Sí. El problema de poder llegar a la escena del crimen a la noche. Exactamente. Exactamente. ¿Querés utilizar tu capacidad? Sí. Va a gastar absolutamente todo lo que tengo. Primero quiero primero voy a ir al medio de eso, asegurándome de que no tengo una vía quemada arriba de la cabeza, porque no quiero que encima empeore la situación. Me voy a ir al medio, voy a intentar calmarme un poco y voy a activar sentidos agudizados. Vamos a probar primero con los sentidos. A ver qué se ve. Quiero enfocar primero en lo que se ve. Después, el bombero dijo que había posibilidad de que se hubiera usado algo que... Nada, que fuera más difícil para... Que provocara que fuera más difícil apagar el fuego. Ok, quiero enfocarme después en el olfato. A ver si encuentro algo. Bien, vas a utilizar tus capacidades de investigación. Sí, 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 definitivamente. Vamos a hacer una tirada de astucia más investigación. Bien. Voy a permitir que utilices tu puntuación de Auspex, ya que es una tirada de reflexión. Entonces, astucia, Auspex más investigación. Bien. ¿Puedo colaborar yo? ¿Cómo? Si me decís cómo, sí. ¿Vos qué es lo que vas a hacer? ¿Qué sabes de Luca? Que es bastante nerd. Eso es lo único que sabes. ¿Sabes qué hacía él? ¿Antes? No. ¿Entonces los vas a ver dejar el maletín en el medio? Y va a mirar. Y se va a poner a mirar. Todo. Está mirando cada rinconcito. No se mueve del lugar. No sabes por qué, porque bueno, no sabes nada de antes. Pero se va a quedar ahí. Y cuando él vea algo que le interese, se va a mover hacia ese lugar. No, entonces me voy a quedar mirándolo. A ver, ¿qué hace? Luca recorre la papelera de la habitación con un paso pausado. Metódico. Va frenando su vista en cada espacio, en cada recoveco, y parece que va olfateando, pero no como una bestia, como un científico o quizá un perfumista que está buscando el olor adecuado para lograr la sensación adecuada. Huele, sí. Me lo imagino a pulpo hace Columbo. Total, sí. Sí, sí, sí. A ver, entonces. Vamos a ver si tengo bien esto. 4, 3, 5, tiro. Acordadito. Ok. La propia es una buena cerra, vamos, tiene que ver con los éxitos. 1, 2, 3, 4, 5 éxitos. 5 éxitos. Ah, ese no lo había visto. 5 éxitos. Sí. Gracias, Jodi. Ok. Gracias, Jodi. Parece que esto se quemó. Como decía el capataz de los bomberos, parece que empezó en el piso de arriba, del cual casi no queda nada. Descansaba la habitación de Henry, que ahora por supuesto es un gigantesco agujero negro, casi de una forma literal. El techo se derrumbó. Y parece que los bomberos trabajaron mucho, tiraron un montón de agua. Porque la parte de abajo del piso, de las partes de madera, están completamente hinchadas, lo que quedó abajo. Pero
Pero bueno, ahora te das cuenta de que fue un error. Es muy extraño porque generalmente alguien versado en este tipo de cosas, como puede ser la brigada de bomberos de la ciudad, sabría qué tipo de fuego debe ser atacado con qué forma de apagar. No al punto de sospechar quizá de ellos, pero quizá alguien sabe más de química que ellos. Pero esto me da un indicio de que usaron. De alcaliosos y deliberados. ¿Puedo saber qué? ¿O entre qué rango? Hay varias opciones. Hay varias opciones. Hay varias cosas que encienden llama y que el fuego, el agua no lo apaga. Que solo pueden apagarse eliminando el oxígeno. No sabes exactamente con qué fue, pero sí que esa es la forma. Por eso quizá está dotando de apagar. También por el humo es muy espeso. La estructura está con los robustos. ¿Puede subir? Bajo su propio riesgo. Voy a explorar un poco más los pisos de arriba. Te vas a mover y Luca te va a poner una mano en el hombro. ¿Dónde vas? Voy a chequear los pisos de arriba, a ver. Con cuidado porque esto se va a caer y se puede caer arriba mío. Buscar algo fuera de lo común. Es muy difícil que encuentres algo. Sí, porque no queda mucho. No, exactamente. ¿Cómo fue más o menos la temperatura de la noche anterior, la noche que fuimos a visitar a Sir Parmenín? ¿Había estado húmedo el ambiente? Ver, sí. Y la ciudad suele estar húmeda. En general. Calor, no frío. Calor. Ok. ¿Quieren intentar llegar al...? Sí. Yo sí, no sé. No, yo no. Voy a dejar que vaya él. Pero lo que sí voy a hacer es... Era un boliche, así que supongo que tenían que tener alguna salida trasera. Hay una salida trasera. Quiero ir a... Quiero chusmear las salidas. ¿Poco? ¿Vas a tirar una investigación? ¿Más astucia? ¿Con tu papel, supuesto? Investigación. Un éxito. Un éxito. Mirás. Te das cuenta de que se puede subir para tu... Para una persona de tus capacidades atléticas sería muy fácil. Tratas de fijarte qué parte de la estructura de cemento todavía te soporta. Y llegas sin muchos problemas a la parte de arriba. Ves marcas de huellas de botas que probablemente tienen que... Vienen de las botas de los perros, que deben haber tenido que subir para pagar lo que quedaba del fuego. ¿Ves este piso flotante hundido hacia abajo que da hacia la planta baja? El olor es prácticamente carbón y humo. ¿Ves? Están en un costado, derrumbado, de unos componentes. Informática, un monitor, un mueble, como si fuera una oficina que lo hubieran sacado del piso y tuviera un tiro abajo. Ok. Que fue el grande. Y es lo que había. Pero no hay nada fuera de lo. Nada que te llame particularmente la atención. Luca, vos llegas a la parte de atrás. La puerta está. Es una apertura prácticamente. Era una puerta de madera que está en el suelo. Como esta parte de atrás da un callejón. Todas las fachadas de los edificios de este lado son todas de ladrillo visto. Entonces el fuego no actúa de la misma. Puede ser que incluso esta parte, esta L
de ladrillos huecos esté sosteniendo lo que queda de la... ¿Quedaron los marcos de la puerta? Las aberturas de la puerta. Puede haber un pedazo echado. Okay. Voy a salir entonces al callejón. Bien. ¿Qué tengo en los dos costados o enfrente? De un lado tenés unos contenedores de basura a los que imaginás que la gente del bar tira los desechos de la noche. Y del otro lado tenés una salida que da a la calle que está loco. Voy a volver a sumarme, voy a gritar ¡Pau! Y voy a salir y me voy a acercar a los contenedores de basura. Y quiero ahí activar sentir invisible. A ver si veo algo que no sea un químico normal y común y corriente, que haya hecho que el fuego no se apague o algo que haya bien o... Si habéis sido utilizado duro invisible, ¿requieren conocimiento? No sé, no. No. No, no parece haber sido usado ningún método sobrenatural. Por lo menos a simple vista. Parece haber sido una cuestión completamente química. Una reacción. ¿Son dos containers grandes? Es uno grande y uno chiquitito. Y uno va, y uno pequeño. ¿Están intactos? Uno, el más grande, está medio derretido. Costado, se ve que el calor le afectó. Y los otros, como son de, parece ser de chapa, no sufrieron tanto. Sí, la bolsa que había dentro tampoco derretida. Voy a intentar a ver si mientras espero que venga Pau Pau, voy a intentar a ver si puedo abrirlo. A ver si llego a ver algo. Obviamente voy a sentir, supongo, olor a basura, descomposición, quemado. Pero a ver si veo algo distinto. Astucia más investigación más dado. Yo mientras salto, pero el salto... ¿Puedes venir directo al cajón? Tengo salto. ¿Si querés? Sí. No. ¿Cuánto? ¿Y cuánto te tengo? Tengo 4 de... atletismo. Sí, 5 de estos. Sí, tengo la habilidad para saltar. Para que te modifique. Con potencia, sí. Tirado. Luca, esta es una tirada de color. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son todos normales y tengo una calaverita. Bueno, si la, por más que haya una calaverita en dado, no tengo nada. Si querés. A esto sería una pifia si te vendrías 0 veces. Okay. Pero ahora, como tenés uno solo, o sea, como tenés éxito y solo una calavera, no pasa. Bien. ¿Serían 6 éxitos en 2? 6 éxitos. Todo, ok. Luca, empezás a moverte alrededor. Para cuando Pau Pau cae, así dale una vuelta en el aire al lado tuyo en el cajón. Lo necesario. Vos lo ves a Luca Pau Pau completamente metido, mirando la puerta, mirando el suelo, mirando la baranda. En un momento saca unas cosas del maletín y empieza a espolvorear con una especie de talco una parte, después otra mira con una lupa, empieza a sacar cosas realmente de su maletín y empieza a arrancar. Seis éxitos acá. La pesadilla del... Bueno. Seis personas arrastraron algo muy pesado por ahí. Contás seis tipos de huellas diferentes. Hay huellas de automóviles también. Hay un automóvil de ruedas muy grande que pasó por ahí y parece haber arrancado con mucha fuerza. Seis éxitos. Está... ¿Seis personas arrastraron algo pesado? Y sacan la luz. Claro. Y un automóvil de ruedas grandes. Hay que respirar. Se fue por la parte de la... Ok. Va a ser que Luca corre hacia la parte de la calle. Y quiero mirar si hay cámaras, Lordi, en algún lado. Ok, todo. La vereda de enfrente. Ok. Hay una cámara que da a la puerta del edificio que parece de gente de dinero. No es poco común en muchas esquinas. Toma el ordenador. Ya.
Corre, haz esos saltitos. De dos zancados. Sí, sí, sí. Tu cabeza es esa cámara. ¿Cómo es el edificio? ¿La fachada de... ¿De dónde está la cámara? O oh, entendí cualquiera. Estaba... ¿Es un edificio? Sí. Serán unos 5 o 6 pisos. Sí. Bastante bien cuidado, tiene una especie de esos jardincitos internos adentro para asegurarnos que la defensa. Sí. Tiene una puerta tipo vidriada, que da hacia la edge. Y enfrente tiene dos cámaras, que una no ve la puerta, la esquina que yo llevo, y la otra. ¿Hay un guardia de seguridad adentro? Pusieron las cámaras y cerraron el cuarto. Ok, miro el reloj, veo si se tarda mucho. Lo encuentro a Rodri. Un momento después que viene Tony apurado. Necesitamos acceso a las cámaras. Sí, se puede retirar. ¿Ahora? Sí. Perfecto. Empieza a mandar una especie de mensaje. Mientras hace eso. Había 6 personas en el callejón, arrastraron algo pesado, no sé qué, y un auto arrancó en esta dirección. Y quiero ver si las cámaras captaron ese auto. Sí. ¿Vos no encontraste nada arriba? No, nada, fue algún auto quemadísimo. Hinchado. Ok. ¿Y lo miró Ordóñez? Ordóñez empieza a mirar su teléfono, y en un momento se aleja para hacer la llamada. Pero vamos a entrar. Voy a ver si puedo entrar al edificio. Hay los tibios. Hay uno que queda portería. Sí, hay uno que queda portería. Vamos a un segundo. ¿Quién es? ¿Qué tal? No sé si viste el problema que hubo enfrente, pero nada, necesitamos hablar. Hacer no, un... no le puedo, digo yo. Es la policía, señora. Tiene que abrir. Bueno. Hombre, le venimos con una orden judicial y vamos a pedirle usted documentación. Esto es más complicado de lo que puede. Bueno, a ver. Hacer una ligada de. Hay muchas cosas que no tengo. Carisma más intimidación. Podría fingirse muchas cosas, pero nunca voy a fingirse. Pero nunca voy a ser el personaje social. No. O sea, carisma más intimidación. Mira estos hermosos dos lados. Encima vos dejabas a vos, a vos que te preparía. ¿Qué le estoy diciendo, Pompao? Pero se quedó ahí. Claro, él no puede decir que es la gorra. Claro que no puede decir que es la gorra. Es un éxito nada más. ¿Un éxito? Sí. Hay veces que es necesario esto. No sé, disculpe, yo no le puedo abrir. Después me hacen problemas a mí, yo estoy trabajando. Va a tener más problemas si lo hace después que si lo hace ahora. No, yo no le voy a abrir. Listo, gracias. Sal Ordóñez, que no tengo paciencia. Y que baje esta persona a abrir. Sí. Esta persona quiero que abra la puerta. Pues a estar Ordóñez y lo trae. Sí. ¿Se acerca Ordóñez? ¿Qué están haciendo? Necesito que se abra la puerta. Quiero acceso a las cámaras. Sí. Son jóvenes ustedes, ¿eh? Me hacen venir a peor que los viejos. El teléfono lo vemos a eso. Me pasan el link y lo miro de acá. ¿Lo tenés? Si consigo, te lo consigo. Nunca tranquilo. Yo te acuerdo que príncipe que tiene encuentro 800 años. Perfecto, Ordóñez, pero tampoco hay tiempo para perder por el link. ¿Lo tenés? Pero claro, no puede. Se lo saca. Dámelo. ¿Qué veo? Son peores que los viejos ustedes al final. ¿Qué cosa seria? Preocupado, o sea, no sabemos dónde está la sheriff, está toda una cuadra incendiada, pero somos peor que los viejos. El video que te linkea, Ordóñez, es un video de como... Sí, 6 horas.
Y lo empezás a puntear. Sí. Empezás a buscar el momento. Poco está encorvado sobre Luca así. Sé que fue durante el día. Así que voy a arrancar. Voy a pasarme toda la parte de la noche, o sea, la anterior. Voy a ir al día. Lo voy a empezar desde el día temprano, o sea. ¿Por qué? Porque estos chabones atacaban de día temprano, entonces voy a hacer lo mismo. Vamos en ese horario donde. Exactamente, sí. No ves mucho, porque no da exactamente la puerta del bar. Uh-huh. Pero sí ves que alrededor de las 8 de la mañana. Ruido. Pasan un par de personas corriendo. Y momentos después. Una especie de camioneta se mete marcha atrás en el callejón. ¿Estáis avanzando? ¿Es una de las nuestras? No. Y a la media hora se va. ¿Se ve la patente? Se ve algo. Que podés llegar a identificar como. Bueno, tres. Auto. Y mientras dejamos a los reparadores de reputaciones que quedan, vamos a ver qué pasó con la sheriff de la ciudad. Henrietta abre los ojos, pero no ve nada, envuelta en una oscuridad que no, a la que no está acostumbrada. Empieza a tantear en esta penumbra extraña. Primero vamos a tirar un enardecimiento para ver cuánto su hambre aumenta. En uno. ¿Aumenta en uno o mantiene en uno? Aumenta en uno. Naturalmente. Se empieza a mover como puede. Empieza a darse cuenta que sus ropas no están en el mejor estado. Eso es lo primero que chequea. Y no es agradable lo que ve. Tarda bastante en darse cuenta, porque al ser un ser inmortal, que no debe, no necesita, no es esclavo del oxígeno, tarda bastante en darse cuenta de que no es entero. Henrietta, chiquilla de Mortimer, sheriff de la ciudad de las flores, está bajo el agua. Oscuridad. Cuando abre un poco la boca, casi por un reflejo, siente agua dulce. Agua. Ah. Potable. Empieza a mover un poco más. Y se da cuenta que está en una especie de confinamiento. Empieza a tantear. Y vamos a hacer una tirada. A ver cuánto se da cuenta de lo que sucede. Henry tiene acceso a alguna capacidad vampírica que le mejore los sentidos. Como por ejemplo, el dardo con su capacidad de ver en la oscuridad. O Luca con su sentido causado. No, pero sé mucho de etiqueta de 1800. Estoy seguro que eso va a jugar un papel muy importante. Y encima ha jugado muy importante en esta crónica ya, pero me parece que aquí. Ahora no. Sorprendentemente sí ha servido de mucho en varios momentos, sorprendentemente. Pero en este no tanto. Son las prioridades de cada uno. Y sí. Agua más agua. Hace una tirada de astucia más perspicacia. Oh, no. Recordá que puedes tomar un daño. Tengo dos éxitos en los dados de hambre. Y nada más. ¿Dos éxitos? ¿Solo dos éxitos? Sí. Entonces, no pasa nada, son solo dos éxitos. Puedes tomar un punto de fuerza de voluntad, de daño a la fuerza de voluntad, si quieres repetir hasta tres dados que no sean. Bastante sobrellado mi fuerza de voluntad. Entiendo. Empezás a buscar, pareces estar adentro de una caja metálica, pero no estás.
O sea, digo, no estás sola porque no sos el único cadáver que hay en este confinamiento. Hay varias personas. Bueno. Que podés sentir más o menos a medida que tus ojos se van intentando acostumbrar al agua, al encierro. Sentís un poco de presión. Parece que esto está cerrado hace bastante. ¿Alguna de las personas que siento a mi alrededor están conscientes? ¿Se mueven? No parece. Tanteo para ver si hay algo, una manija o algo que sienta cerca, cosa de poder abrir esto. Vamos a hacer una tirada. ¿Vamos a hacer una tirada de destreza? No. Vamos a hacer una tirada mejor, que me parece más apropiada. Manipulación. Compostura. Ok. Más ciencia o supervivencia. Cualquiera de las dos, vamos a decir. No tengo ninguna de las dos, así que. No, puedes usar cualquiera entonces. Vamos a tomarle la dos. Ok, solo compostura, con dos dados rojos. Compostura con dos dados, Carly. Bien. ¿Qué puede salir mal? ¿Qué puede salir mal? Un éxito. Bueno, ahí va. Sé sheriff, dijeron. Se lo divertí. Empezás a tantear. Pero no está tan fácil. Pero buscando entre todos estos cuerpos, encontrás, sentís una tela de una ropa que reconoces. No. Ay. Y mientras pensás un poco en tu situación actual, Henrietta, chiquilla de Mortimer, volvemos con los reparadores. Luca, tienes un modelo de un móvil, tienes una placa. Lumino Ordóñez. Le devuelvo el celular y le digo, a ver, hace tu magia. El modelo y la placa tenemos. Necesitamos saber quién es el dueño. Sí, de sí, sí, está, ya mismo. Dale. Ahora viene tiene un poco la mano, pero sale corriendo hacia el grupo de policía que está coordinando la zona. ¿Vos te enteraste de algo? De humo nomás. Y nunca te enterás de nada. Pero rapidísimo esto, full tecnología, increíble. ¿Full tecnología qué? Celular y video. Sí. Muy bueno. No sabía que... No, yo tampoco, pero viste, al parecer es algo que... Al parecer es algo que hay que explicarle al principio. Sí. Un momento después vuelve, Ordóñez. Bueno, están buscando. ¿Cuánto les va a llevar? Pero lo menos posible, la verdad es que no sabemos qué decir. Solo los manejamos un poco, pero tampoco los podemos, viste, qué sé yo. Y pero no me voy a ir al registro ahora a las 8 de la mañana a sacar un informe de dominio para ver quién es el dueño del auto. No, bueno, no debería ser necesario. Pero bueno, tenemos una data, sabemos quién puede llegar a haber hecho esto. Es lo mismo que están incendiándolo todo, es la única suposición que tengo. ¿Hubo algún otro recién atacado? Sí. ¿Qué? ¿De quién? No, de pibe, creo que lo conocen ustedes. Matías. Sí. Una distracción. Y después, bueno, ¿está bien? No sabemos. ¿Mandaron a alguien? Sí, pero bueno, no nos afecta tanto como que... ¿Y quién? ¿Otro más? ¿Otro más? ¿O fueron dos? Sí, es otro lugar más, pero no había nadie. O por lo menos que nosotros sepamos, no había nadie. O, ¿dónde o tenían inteligencia mala o 10 cuadras para acá? Ah, ok. ¿Me suena algo? No. Ok. No, lo más probable es que ha sido que la data no era toda buena. ¿Se sabe, Ordóñez, si había gente todavía dentro del bar o algo? Sí.
acá hubo tiroteo, entraron a tiro. Había una persona, había estaba la seguridad de la sheriff. ¿Pero lograron salir todos o quedó gente? No, no aparecieron. Lo pasaron. Se limpiaron todo. ¿Pero quedó gente en fuego, calcinada o...? Esto, todo, hay casquillo, todo. Pero bueno, fueron muy, muy, muy limpios en lo que hicieron, porque si cayó alguno de ellos, se lo llevaron. Había 6 personas ahí afuera. La camioneta Lordi me suena a la camioneta... ¿Te suena a un lado? Sí, como tipo de camioneta que le he visto en la quinta experiencia, que son los únicos de los... No, la quinta experiencia... La quinta experiencia es una organización que le gusta mostrarse como una organización. Bien. Che, Ceci, la piba que me como, dijo también que eran 6 lo que estaban haciendo. ¿6 qué? Vestido como de motoqueros, que hicieron bardo en casa, ¿te acordás? Sí, me acuerdo, eso fue ayer, que estaba solucionado. Sí, que, o sea, no hicieron más problemas, pero quizás... ¿Los identificaron? ¿Los retuvieron? ¿Ordóñez los retuvieron? ¿Vos estuviste ahí? No, o sea, cuando nos vieron venir... Preguntale a Robert si no saben quiénes son. Sí, llamo a Robert de toque. Lo va a llamar, sí. No te lo digo. Está en una. Mándale un mensaje. Robert, cuando pueda, llamame. Yo voy a agarrar y voy a mandarle un mensaje a mi contacto R, que puede ser Ramón o Román, y voy a volver a... Les voy a poner puntos suspensivos y les voy a poner signos de admiración. Y lo voy a mandar. ¡Siguen sin responderme! No sé si están vivos, no sé si no están vivos, no sé nada de esos tipos. Te responden a todos. ¿Qué me responden? ¿Estás bien? ¿Necesitas algo? ¿Pasó algo? ¡Los voy a llamar! Te atiende, Ramón. A buscar lo que tenían que ir a buscar. Sí, está todo en la capilla. Perfecto. ¿Está todo bien por ahí? Sí, ¿qué pasó? Nunca. ¿Siguen con las guardias perimetrales para ver que no haya gente sospechosa? En mi refugio también. ¿Ana? ¿Saben algo de Ana? No, pero... ¿Cómo no? Bueno, no, amigo, ¿qué preguntamos? A ver, yo le quiero decir a Ana. No, Ana no le tenés que decir nada, pero quiero saber que está todo de acuerdo al plan, que Ana está bien también. Sí, salieron todos corriendo para... Hablar con un príncipe, pero no sé qué. Ana pasa. También. Sí. Ok, listo. Me quedo tranquilo entonces de que está todo ahí como debería estar. ¿Qué? Es segura de la mía. ¿Qué pasó? Si no sabes todavía qué pasó a este punto, no estás haciendo bien tu trabajo, evidentemente. Pero yo estoy adentro desde... ¡Exactamente! ¡Que voy a cortar! ¡No! Si estuvieras vivo en este momento, tendría el corazón a puta. No, nunca viste a Lucas así. Nunca lo viste así. ¿Y Ordóñez se sabe algo? Lo mando a él a que los apure, no me importa nada. Bueno, pero ¿qué vamos a lograr? No sé. Bueno. Quedarme parado acá así es todavía peor. Lo van a buscar, ¿no? Van a encontrar. Tenemos el patente. O sea, ya siguiendo las cámaras de diferentes lugares. No te preocupes, nunca. Gente, ¿no? Igual, esperar, que gente tan organizada. Tenga. Se ha usado la patente. Es que es lo que. Temo perder el tiempo al pedo buscando una patente que es de otro auto, que era robado, que cambiaron algo. No es el primer ruedo que tienen esta gente. Fueron a la dirección que se aleja del centro de la ciudad. Tampoco como si... En la dirección más o menos... entre el puerto y el cementerio... hacia el centro de eso. Será el no... oeste de la ciudad. Okay. ¿Ideas? Sí, pero... Sí, y Robert no te responde. Robert no contesta. E ir hasta allá es una pérdida de tiempo. Sí. Fueron para aquel lado, pero... Ninguno de los que tenés en tu refugio te puede dar absolutamente ninguna información de estos 6 sospechosos motoqueros.
No, se bardearon nomás y se mostraron las armas, pero... ¿Armas? Ah, está tranquilo, que se mostraron armas, no hay problema, es re común. Y aparentemente sí. Como con los días que venimos teniendo, o sea... Sí, pero separá nuestra normalidad de la normalidad del resto de la ciudad de las flores. Estoy bastante seguro. Pero bueno. Vos ves que Luca hace un ademán de inhalar y exhalar. No, eso es totalmente antinatural. Estamos hablando de Henrietta. Me digo que no les conviene mucho lo que están haciendo, seguramente. Así que, tranquilo. Quizá. A ver, supuestamente se juntaron y Luca empieza a dar unas vueltitas. Se deben haber juntado el príncipe, se haber juntado Mortimer, si está Ana. Ella tiene forma de encontrar gente. El tema es que tiene que tener algo de... Mortimer creo que tenía algo de Henry. Capaz que pueden llegar a ubicar su dirección, no lo sé. ¿Hay un tipo de hechicería? Hechicería, sí. Hechicería. Hay un tipo de... Me alegro. Ay, porque no podés o... No sé eso. Eso no lo sé. Y tampoco tengo tiempo de ir a la capilla a ponerme a aprenderlo. Sí, no sé. ¿Y no hay nadie en tu capilla que sepa hacer algo así? Mirá, no tienen ni idea de lo que está pasando afuera. Así que bastante que tienen al 27 ahí ahora. El buen 27. Y recordando al buen 27, vamos a volver con la sheriff. Apropiados. La sheriff nota esta tela que llena de desesperación su mente. Vas a volver a intentarlo. ¿Destrés más? Supervivencia. O. Cabe los dados. Destreza más cine. O sea, dos dados de destreza. Bien. Es toda mi tirada. ¿Eh? Esto es una regla importante. Dos éxitos. Dos éxitos. Bien, dos éxitos. Bien, vamos, gente. Estoy. Como quien dice... Anonadado. Hay mucho humedad. Así que... Yo tampoco. Creo que... Estás a plantear hacia abajo. Te das cuenta más o menos... De la orientación. Y de dónde está entrando el agua. Que esto quedó... No es en un hermético. De manera... Esto te permite saber que la potencial salida está hacia arriba, hacia atrás. Que okay. Se acomodar un poco. Pero, no sé. Te imaginarás que una puerta tiene que está sumergida en agua, tiene muchas opciones. Así que va a requerir un poco de, digamos... ¡Fuerza! Toda la fuerza que no tengo. Vos te recordás que podés utilizar todo de, o sea, tener una mirada de enardecimiento para aumentar, o sea, utilizar tu capacidad más pílica para aumentar en dos. Sí, voy a hacer eso. Bien, una mirada de enardecimiento. El aumento de la característica va a suceder igual, independientemente si la fallas o no. Pero ahora vamos a ver si tengo dos o tres de hambre. Uh-huh. Ah, crítico. Bien, no aumenta tu hambre. No. Y ahora tira fuerza más 2. Fuerza más 2, que siempre es dado en total. Tengo uno de fuerza. ¿Cómo tengo uno de fuerza? El comentario.
Como te quiero, no te la No te la Un éxito. Ok. Como que no tenés donde apoyarte bien, te vas metiendo hasta que parece que empieza a ceder. Pero va a necesitar un tiempo. Pasa un rato. Te ibas haciendo fuerza en esta desesperación. Te empieza a entrar. Tiempo. Volvés a acomodarte, buscar un lugar para poner los pies, correr, estos jugar como flotando entre todo este pequeño espacio reducido. Volvés a sentir esa tela reconocida. Pero cuando tocas en un buzo, eso te llena de energía. Fuerza. En agradecimiento de la adolescencia. Un éxito con un dado rojo, pero ¿puedo rerolear el dado negro? Sí, un punto de fuerza de voluntad, por supuesto. Bueno, está bien, muy bien hiciste, no lo hacía antes, perfecto. ¡Ah! ¡Madre! Estoy diciendo una sola. Empieza a hacer fuerza. Empieza a mover, son dos cuerdas que enoja, están como trabados, como si estuviera algo encima, no sabes exactamente qué es. Hasta que finalmente se abre. Empezás a intentar nadar. Mucha agua. Y va a ser muy difícil para vos no salir sola. Por varias razones. Primero, estás tratando de llevarte a alguien que está ahí abajo. Y segundo, que no tenés la capacidad de flotar. No. Así que nadar a la superficie es un esfuerzo mucho mayor. Porque regresa. Solo te mueve la fuerza. La física no te acompaña. Los reparadores. Pasan unos momentos desde que Luca corta con tus compañeros de la capilla y un integrante de la fuerza policial, cara de pocos amigos, se acerca a Ordóñez y le informa algo. Ordóñez le agradece y le da algo. Que no llegan a ver, a menos que quieran esforzarse para ver qué le está dando. Sí, sí. ¿Qué le está dando? ¿Ya no lo hicieron antes? Ajá. Bueno. ¿Qué tiramos? Ninguno está tan cerca. No, pero Luca tiene muy buena percepción y está con los sentidos abusados. Te lo voy a dar. Le das la. Le da un fajo de billetes así de grande. Okay. Dobladito, con una gomita. No hacía falta sentidos agudizados para sospechar que era eso, pero sí, está bien. Okay. Parece que encontraron en otra cámara de seguridad el paso de este auto. Ok. Parece que hacia la ruta que es bordeando el río. Ok. Pero sabemos que pasó por esa salida. Sí, esto fue... Solo puede ir... Esto fue todo ruta. Claro, y esto encima fue como a las... Sí, 8 sí. Y media de la mañana. ¿Y a qué hora estamos? ¿De la noche? ¿Qué? Igual esto fue mucho más tarde. Ok. ¿A qué hora? El auto estuvo en otro lado. O dio vueltas, o no sé, pero es la misma patente, a menos que hayan enviado varias veces, no lo sé. ¿A dónde estuvo el auto antes? No sabemos, nos enteraremos a medida que nos vayamos. ¿No puedes mandar a alguien mientras tanto?
Ordóñez. Perfecto. Grande, Ordóñez. Intenta llamar de nuevo. Intento. ¿A? A Robert. Bien. Esta vez sí ya viene. Robert, ¿qué onda? La peor. ¿Qué pasó? Se pudrió todo, ¿no? Nos cayeron, nos cagaron a tiro. ¿A dónde? Acá, en el puerto, cerca del puerto. Ey, le cayeron a Robert también en el puerto. ¿Están... ¿Qué les pasó? ¿Están bien? ¿Están bien? Ah, perdí un par de pibes, pero los sacamos. ¿Quiénes eran? ¿Cómo eran? Yo estaba durmiendo, va, pero... Mi gente, viste que no, no se lo pide. De día. ¿Cómo tenés alguna data de cómo? Tienen que ser los mismos igual, o sea, pero. Decirles que si pasan, que agarren a alguno. Que si pasan, agarren a alguno. Si tienen a alguien, preguntó. Papá, ¿me querés venir a visitar? ¿Qué crees? ¿Cómo agarraron a alguien? No, no, yo estaba dormido. Porque nada, la ubicaba en Rieta. Bueno, le cayeron a ella también y no sabemos dónde está. Y nada. Uy, qué garrón. Y sí. Terrible. Bueno. Igual el serio es un garrón, pero. Y un poco sí. Pero bueno. Tengo los sentidos audios. Yo no lo podría decir mejor, un poco sí. ¿Y a qué hora estuvieron por allá? Temprano, como a las 7, 6 y media. O sea, antes que acá. Yo me desgasté un ratito y me dormí. Bueno, está bien. Después hablamos bien. Después te tengo que ir a visitar igual. Pero nada, estate atento por población. Sí, yo estoy acá. Yo voy a estar acá. Yo ahora no voy a salir más. Nos plantamos acá. Estamos trayendo los guachos con las cajas. No importa nada. Nos plantamos acá. Estamos rejugados. Lunes. Bueno, después me pego una vuelta por allá. Chau, chau. Estuvieron allá a las 7 antes de venir acá. Bien, puerto. Pero aparte, se cargaron a un par allá y de allá vinieron acá. Tipo, estaban medio pasados. ¿La ruta por la que fue supuestamente el coche este da al puerto? ¿Cómo? ¿La ruta? No. Digamos, vienen del puerto hacia lo de Henry, de Henry a la ruta. Okay. A priori parece ser eso que tiene más sentido. Si Henrietta estuviera en un lugar seguro, ya habría intentado comunicarse con nosotros. Claramente, eso ya lo sabemos. Sí. No está en un lugar seguro. No voy a intentar asumir eso, no voy a intentar asumir a dónde puede haber ido. Porque hubiera intentado ver la forma de comunicarse o ver en la inmobiliaria o algo. Así que evidentemente la tienen retenida contra su voluntad o algo. ¿Qué hay allá, yendo para ese lado? ¿Es solo la ruta y el río? La ruta que sale de la ciudad. Que sale de la ciudad. Sí, norte. Así, ah, y va hacia qué ciudad va esa ruta. Bordea el territorio del funebrero y sigue. El territorio del famoso. Ciudades más chicas, es la parte menos populosa. O sea, no hay ciudades tan grandes. Sí, pero. Eventualmente. Ordóñez, ¿y sabemos algo del dueño del vehículo? ¿O se descubrió? Estamos haciendo averiguaciones. Parece que lo compraron hace no tanto en un tipo en una especie de subasta. De los coches que quedan en el corralón. Y después, bueno, el que figura como dueño. A ver. No, así. Ni de existir. No, además si existe quizás no tenga nada que ver con ese auto hace años, que es lo más probable. Henry. Henry. Haz una tirada de fuerza. Más o menos. Todavía funciona tu... Un éxito. Un éxito.
lento pero seguro, empieza a patalear. Este pulso que en ese brazo sentís. ¿Hay algo que yo pueda hacer en ese pulso para que se despulse? ¿Hay algo que vos puedas hacer? Yo te lo voy a contestar con la misma pregunta. Yo creo que sabés que la opción. Sí. Pero bajo del agua. Fuerza, tira fuerza. Ay. Pero recuerdan acá en el chat que tenés una distracción. La disgracia. Es la disgracia. Vos también. Yo también. No, él tiene inspiración, yo tengo inspiración. Yo tengo inspiración. Pero como estamos completamente fuera de timeline, justamente se las dejo utilizar a la distancia. Si no, necesitarán que usen cosas súper específicas. Ah. O sea, para que se puedan utilizar, cuando estamos aquí, estamos caminando, ah, mira, estamos con presión. Bueno. Estará otra vez el mismo sentido. Me gusta más la disgracia, pero a veces cuando tenemos esta dinámica, respiro. Tengo miedo de tirar. ¿Cómo te da? Te reentiendo. Cuando te dice, ay, no, la tirada no, es re importante. Tengo todo el tiempo del mundo. Quien no tiene todo el tiempo del mundo. Voy a quemar voluntad de nuevo. Para repetir hasta tres dados, el vampiro puede gastar o tomar un daño superficial a su fuerza de voluntad. Cosa que Henry ha hecho varias veces. ¡Lo veo! Uno. ¡Ay, bien! Dos éxitos. Dos éxitos. Sí. Bien. Gracias. El pulso se está yendo. Sal. Minuta. Del agua. Salen del agua. De un cielo extraño. Puro, sí. Pero un poco raro. La negrura se ve de un lado, se ve del otro, pero a uno de los lados, las luces de la ciudad. Bien. Tu mortal perfecta es no estar. Está en el agua, manteniéndose a flote por la fuerza de la sangre de tus piernas. Tuviste que abandonar partes de tus atavíos para que no te retrases. Los otros cadáveres, que sí, evidentemente, algún tipo de oxígeno quedaba dentro de alguna de sus. Empiezan lentamente a arrancar. Algunos están por partes. Son gente vestida. Parecen vestidos como militares o tipo ropa táctica. Armados, algunos, o por lo menos lo que se ve en sus atavíos, y parece que algo le pegó muy fuerte. Parece que algo los atropelló. Algunos le faltan también. ¿Qué vas a hacer respecto a esta criatura? Después me voy a arrepentir de esto, pero voy a completar mi contrato con ella. Describí que vas a... No está. Pero sí deberías hacer algo. ¿Qué
con todas las ramificaciones. ¿Y por qué me meto en estas cosas? Es que me encariño con la gente. ¿Por qué? Me voy a cortar la muñeca con mis colmillos y voy a poner mi... ¿Qué es lo que querés hacer? ¿Querés darle sangre solamente? ¿Querés hacer un tipo de...? Porque está... para estar con lo justo. ¿Querés darle sangre a ver si puede reanimarlo? ¿Esa es la idea? Voy a intentar eso primero, antes de... zarparme mucho. Como podés, te vas acercando a lo que es la orilla. Sí. Mientras, en un ataque de nervios, rasgás tu muñeca y se la pones a la altura del lado. No parece estar bebiendo. Podría intentar abrirle la boca y que entre la sangre. Pero para eso debería llegar Villa y parte del tiempo. Si no, bueno. Si no. Si no podés recuperar un poco de esa sangre y devolverle la tuya. Sin darle la chance a tomar una decisión. O podés. Simplemente, como es que dice la peli, let it go. ¡Lordi! ¡Tiraría algo, Lordi! ¡No! ¡No! Estas son tus opciones. Los reparadores encontraron la camioneta, pero en un lugar que no tiene mucho sentido y pasó ahí, por ahí, muchas horas después. Algo extraño. ¿Está vacía? No, la encontraron en la cámara. Ah, ok. Estaba redescribiendo. Ah, listo. Perdón, entiendo cómo puedo decir como tu padre. No hay problema. O sea que no tiene nada que ver en la dirección, en la última dirección en la que la habíamos visto en la otra cámara. ¿Se sabe algo de los que mandamos para ir a zona esa de la ruta al río? Todavía no, están en eso. A medida que avanza el tiempo, les dicen que encontraron el auto, la camioneta en varios lugares de la ciudad. Me parece que es una pérdida de tiempo. ¿A qué hora estamos? Son aproximadamente 10 minutos. ¿Ideas? Ir para el último lado donde se vio la camioneta y ver qué onda en vez de estar acá. Voy a estar acá viendo qué onda, o sea, tenemos teléfono, cualquier cosa de orden y nos va a llamar. Y parece que si después para allá tendremos que estar haciendo para acá. De Henrietta no ha buscado comunicarse. ¿Quizás no hay alguna señal allá de algo? O sea, es el río, no sé encima. Lordi. Yes. Dígame. Cuando fue Ana la inmobiliaria, que habíamos tenido el encontronazo con los cazadores, que Henry le había dado la especie de crucifijo, no sé qué. Ana tardó un toque en tirar direcciones. Ordóñez, mandá a otras personas a la última ubicación y vamos a la capilla. Ya voy a quemar todas las opciones. Sí, quemar. Dije quemar. Un auto para que podamos ir. Sí, llegó la detención que tiene yo que quiere estar en España. Vaya, no sé qué. No, pero no, que bueno. ¿Te parece que tenés las cosas bajo tu control? Si necesitas algo llamado, vamos a tener el celular a mano. Y ¿me voy para la capilla? Bien. ¿Vos venís? Obvio. En la capilla parece haber un periquito armado. Sí, obviamente. Si bien no son de la misma manera que en otros hogares de vástagos,
Parece ser gente más sobria la que está patrullando. Te inclinan la cabeza cuando te ven acercarte y te dejan pasar. Lo miran raro, Pau Pau, pero ya a esta altura lo dejan pasar. ¿Cuál es tu intención acá? Ver si hay alguien adentro que pueda hacer lo mismo que hace Ana de tirarnos ubicación. Para eso tiene una mujer. Sí. Tengo. Bueno. Podría en la capilla. Y yo sé que ni Ramón ni Román pueden hacerlo, eso definitivamente. Es un poder dentro de todo avanzado la disciplina de agua. Sí, lo sé. Y Ana, no pienso llamarla ahora que... Recorrer la capilla, hablar, miedo. Quizás se espera del chiquillo de Ana. Que sea quien replique sus poderes. Absurdo. Al mismo tiempo, Henrietta empapada, embarrada, y sutilmente desangrentada, emerge del río con un cuerpo. Para darse cuenta de que varias personas armadas apuntan en su dirección sus armas al mismo tiempo que linterna. Bueno. Y en un buen momento para tomar una pausa. ¡No! ¡Definitivamente! ¡Aguántenos unos 3 segundos! Nos refrescamos un poco, descansamos y ya volvemos con más del Jardín de las Presentes aquí en la Taberna de Rol. Thank you.
bienvenidos de vuelta. Gracias por quedarse con nosotros mientras nos tomamos un break, descansábamos un poquito, refrescábamos, aclarábamos la mente y las ideas para ver un poco más sobre cómo se resuelve esta situación complicada en la que los reparadores de reputaciones se encuentran. Tenemos a la sheriff de la ciudad saliendo del río y rodeada por gente armada. Tenemos a Luca en la capilla intentando dar con el paradero de Henry. Un Pau Pau preocupado por no entender exactamente lo que está haciendo Luca en este lugar. Va a tener que empezar a aparecer preguntas, Pau Pau. Sí. Pau Pau recibe una llamada. ¿De quién? Miro. Parece Ordóñez. Me está llamando Ordóñez. Atiendo. Hay un tiroteo en la zona norte de la ciudad. Ya estamos mandando gente para allá, pero imagino que quizá les interese. Tiroteo en zona norte. ¿En qué parte? ¿Dijo algo más? Henry. ¡Ah! Sí. Sale con un cuerpo en brazos. Sí. Del río. Como dije, llena de barro, de agua, de sangre. Estas figuras que apuntan parecen estar nerviosas, como si estuvieran conteniendo una enfermedad o un desastre natural muy importante. ¿Viste el odio en sus ojos? Hombres y mujeres serán, pero todos apuntan con armas automáticas. No emiten palabra hasta que uno de ellos adelanta un paso. ¡Quieto, cadáver! No haz un movimiento en falso. ¿Qué hiciste con los demás? Yo voy con pelera a todas estas personas. No sé con quién piensan que están lidiando. Pero a mí no me van a boludear así. ¿Qué vas a hacer? Con pelera afecta a una persona a menos que utilices el nivel 5 de la disciplina. Ahí tengo 4. El nivel 5 de la disciplina permite utilizar las habilidades de dominación. Sí, estoy para la concurrencia, como bien dice. Estoy ahí. ¡Ahí! Tan cerca y a la vez tan lejos. Estas personas avanzan lentamente, como los guardias de un zoológico entrando a la cárcel. Yo lo que le voy a decir a esta persona que está tan agresiva delante mío, que se calme. Esa va a ser mi orden hacia él. ¿Qué vas a hacer con el cuerpo que tenías en brazos? Yo, el cuerpo que tengo en brazos, lo tengo en brazos, pero mi mano sigue arriba de la boca. Me preocupa que si yo me muevo ahora le disparen. Sí, puede suceder. Pero, sea cual sea la decisión que hayas tomado respecto a este cuerpo, sí, tenés un problema más importante. Sí. Pero, has tenido tiempo de hacer lo que sea que hayas hecho ahora. Que me vas a contar después. Ok. Bien. ¿Qué le vas a decir a este primer interlocutor? Le voy a decir, con ira bastante contenida, porque estoy muy estresada, que se calme y baje el arma. Bueno, eso va a requerir una tirada.
manipulación. No, perdón, el primero es carisma. Carisma más persuasión, si no me equivoco. No requiere un enardecimiento porque dominación está así de roto. Porque el león le recuerda esas cosas, no importa, a mí no puede llamar. Tres éxitos. Sí. Uf, vi una calavera y me asusté. Pero tres éxitos. Super. No te lo voy a volver a decir. Deja ese cuerpo, poné las manos en la cabeza y entrégate una vez a la luz de Cristo. Okay. Voy a intentar compeler al que esté más cerca del que me está apuntando. Pues todos me están viendo, eso es una ventaja, una reventaja. Suavemente voy a apoyar el cuerpo con delicadeza, pero al mismo tiempo voy a estar mirando a la persona que esté más cerca de este. Va a bajar. Sí, con delicadeza. Y le voy a decir a esta otra persona, quien sea que esté más cerca, ¿puedes decirle a tu amigo que se calme? ¿Y vas a volver a intentar? Sí. Y le va a parecer lo más racional del mundo, ¿no? Bien. Por cierto. Esto lo va a hacer un problema ahora. Si funciona, vamos a ver. Ay, ese dado de no. Dale. Quedó ahí en la mezquita del. Se veía que giraba con un color que era blanco. Y el hombre paró y no era. Bueno, Dos éxitos es suficiente. Ay. Para este. Juan, me parece que. No me gusta esto. No. ¿Por qué no nos vamos? No me gusta esto. ¿Por qué no nos estamos yendo de acá? Porque. ¿Viste lo que le pasó a los demás? El primero que habló no le gusta esta actitud de su subordinado, se puede decir. Este líder, entre comillas, se persigna, se da vuelta y le regala 4 o 5 balazos en el pecho a su compañero. ¡Wow! ¿Los demás? Uno que otro retrocede. No bajan las armas, pero la situación se está tornando muy complicada. El tipo vuelve a apuntarte. ¡Entregate, monstruo! Mirar a otro de sus amigos. Y le voy a decir: si vas a hablar, te van a llevar. No puedo seguir compeliendo gente. Y. Dos veces sucedió, ya la tercera. No, por lo menos el principal, este que habló primero, te va a disparar. Los otros están un poco más nerviosos, pero te va a disparar. Podés hacerlo, pero te viene la. Sí. Vale. En medio de la frente, hay que ver dónde apunta. Depende que. Sí, o sea. Misiones para cadáveres. Exacto.
Que las hay. O sea que tampoco puedo intentar compelerlo él de nuevo. No, ya sería complejo. Tirarle dos veces a la misma persona. Bueno. Voy a levantar mis manos, total. No necesito usar las manos para absolutamente nada. Estoy muy suavecito, voy a levantar las manos. Y me voy a quedar esperando. Esperando al momento que yo sepa que... O sea, cuando... Que él baje el arma o algo por el estilo. Y en ese momento, cuando el tipo... Bajé 2 segundos la guardia, ahí voy a compelear con los otros amigos. Bien. Deja la reaction. ¿No podés compelear a alguien a atacar a otro? No, 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 para nada. Todo full diplomacia. Bien. ¿Te vas a quedar ahí, a la expectativa? No tengo que quedar. Y empieza a acercar muy lentamente, muy desconfiado. Tu compañero está medio ahí. El que está a su derecha empieza a avanzar. Más. Por miedo y por seguridad. Los otros se quedan. Uno de ellos socorrer a su compañero caído. Y los otros dos, porque son dos chicas, con también el corte militar, se mantienen firme al lado de este líder. Por lo menos hay que llevar a los cantantes. Los demás. ¿En qué se van a... movilizar? ¿No había dado un auto Ordóñez? Sí. Consulta, Lordi. Ordóñez le dijo a Pou Pou que había un tiroteo al norte. Y antes de que la camioneta esta tuviera direcciones raras, que empezara a pasar por toda la ciudad, había ido hacia el norte. Esta era la misma. No, había aparecido cerca del norte cuando la vieron cerca del río. Cerca de la ruta. O sea, como que podemos... Ok. Como que esa fue la primera dirección. No saben si fue la primera porque fue hecho como tarde. El orden en que la camioneta se movió por la ciudad no lo saben. Tenían que empezar a cotejar los horarios, hacer un trabajo un poco más exhaustivo. Okay. ¿Sabemos? Nos dijo. Les digo la dirección. ¿En qué se van a mover? ¿Tenemos algún otro vehículo a disposición? ¿Dónde estamos? ¿O solo? ¿Quién es el que me... Íbamos a ir en el que nos vio Ordóñez. Dice que Ordóñez va a lamentar haber... Yo quiero manejar, estaba por decir. ¿Vos querés manejar? Sí. No sabes manejar. Sí. Le dijiste a Henry que no vamos a discutir. Le digo, no sé manejar un Audi. Metiste el auto y callate, Pau Pau. No sé manejar un Audi. Seguro es automático. Oh, ¿no? Sí. Atraparon un Magikarp. Vi el Magikarp con mucho temor. Lo vi con mucho temor. Pensaste que era cualquier otra cosa. Sí, leí canjearon. Yo dije, ok. Bueno. ¿Van a ir a como quien dice, los santos pedos? No. No quiero a la policía atrás mío. Voy a ir rápido, sí, pero no voy a ir más. Está... Hay un montón. Pisalo, Luca, hay que ir rápido. Luca está cotejando abrir la puerta, empujar y cerrarla. Te va a costar. Pero mantiene. Luca no está diciendo nada. ¿Va a ir rápido o va a ir a la universidad? No. No va a atropellar gente, pero no va a ir lento. No sé si es... Va a revisar la guantera, cosas así, a ver si hay algo. Ahí es el auto de Ordóñez. Sí, quiero revisar el auto de Ordóñez. El auto de Ordóñez tiene la guantera. Qué bien. Un par de lucas antes, porque Ordóñez es un tipo muy literal. Una película. No quiero. Parte de ser de acero inoxidable, recubierta en un cuello. Y tiene una arma corta. No, arma blanca, digamos. Traidor. O un arma corta de calibre.
O sea, ¿dispara o...? No, no, dispara, no me acuerdo, tipo... Bueno. La agarro y le digo, Luca, vos tenés... ¿Te serviría esto? Yo tengo la mía, ¿vos tenés algo? No, me la quedé. Bueno, quédate. La tuvo prestada. Igual sí. Que esta petaca. La petaca está la donde está. Yo la he visto esa petaca. ¿No? Porque yo he visto que Ordóñez ha usado una petaca. No, es, no, se ve que está acá en el lado. Bien. Sí, okay. Medio, ¿verdad? Que bueno, Luca está marcada. Sí. Le doy un traguito. Mm. A ver qué pasa. Hay un semáforo en rojo y Luca frena. Y te mira. Hay que pasar una nota. Nunca en la vida, ni en la no vida, probó Pau Pau, cosa tan deliciosa. ¿Qué hiciste? Parece ser sangre. Pero no es la sangre de la vida. No. Esto es algo que no... No. Nunca sentiste. Invade todo tu cuerpo. ¡Estás en el auto de un fucking gol! El poder. ¿Se siente bien? Se siente bien. Ok. Parece ser sangre de bastardo. ¿Sabes que la camarilla no ve bien? No vi bien muchas cosas. Pero no, claro, no es el criterio. Así que... Y vos nomás preguntas algo. El estrago casi te rejuvenece. Bueno, la voy a dejar donde está. Bien. Lo viste como... Pisalo. Pisalo. Al único el que le voy a pisar la cara va a ser vos. Iba a preguntar si sos consciente, pero ¿para qué pregunto? Bueno. Un éxito. Éxito. Bueno, vas a forzar el pie de Luca en el acelerador. Puso el pie y lo piso. Le golpeé la cara. ¡Pará! O sea, estoy acelerando, pero... ¡Ay! Este chabón no va a sentar. ¡No puedo creer! 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 Vi tu cara. Vi tu cara de posta. El auto sale disparado, pero haciendo una S, porque Luca empieza a rociar. Y mientras avanza a toda velocidad, realmente pega en un costado contra una luminaria. Y el auto empieza a desbarrancar. Luca intenta compensar el movimiento y empieza a avanzar a toda velocidad. No, a lo lejos escuchan tiros. La noche de la ciudad es húmeda. Chispazo de una parte del paragolpe del auto contra el pavimento. En el medio de todo ese desastre, parece que Luca está acomodando todo. Suena el teléfono. El ruido extraño, horrible y común del teléfono de Luca empieza a retumbar en el automóvil, lo cual lo distrae lo suficiente como para que el auto pierda, para que pierda el control de edad. Luca va a hacer una tarea de conducir más destreza. Y Pau Pau puede ayudar en esta tirada intentando también atajar el volante o lo que sea. Si tenés conducir 2, podés darle un dado al que conducir 1. No podés darle un dado al que. Tira el dado. Tira los dados. Conducir más destreza. Conducir más resolución me sirve. No. Bueno. Re bien. 4. 4 éxitos. 4. ¿Puedo hacer algo? Sí. Le voy a meter un dedo en el ojo a Pau Pau y le voy a correr al costado. Esperen que tengo que pausa técnica. ¿Qué pasó? La cámara de... ¿Se cayó la cámara? Ah, sí. Sí, se cayó la cámara. Ah, bueno.
ahora que mudamos la camita, me gustó. Esto con más pico, eligen estos momentos tan oportunos para. No puedo creer que saqué un fucking 4 en manejo. En un pelotudo. La escena de dos. Vamos a acomodar, vamos a seguir. Tranqui. Al potencial encuentro de su compañera, la sheriff de la ciudad. Cerca del lugar final de este trayecto, Pau Pau encuentra en la guantera del auto de Ordóñez una petaca con un líquido extraño.
A lo cual decide darle un buen trago, por supuesto. ¿Y qué otra cosa podía hacer? Un sabor excelente para la sangre de vástago, se pone como loco. Y a una seguidilla de hechos bochornosos genera que el auto empiece a intentar despistar. Luca acomoda el volante como puede, pero se estampa de costado y el auto no estaría arrancado. O sea, yo saqué 4 y sacaba menos. Yes. Bueno. A lo lejos. ¿Vos me estás cargando? Vamos, los tiro. Después lo arreglamos. Aparte de Ordoñez. Dale, dale. Podríamos haber llegado. Si no hubiera sido un pelotudo. Podríamos haber llegado si hubiera acelerado del principio más. Dale, dale, vamos. Mira, vamos a ir. Y por favor, demostrá tu utilidad. Porque estoy comenzando a sospechar de tu utilidad. Y va a salir del auto, Luca. Mientras dice eso, yo también salgo del auto y arranco, pero picada. Con todo. Bien. Procedimiento a pie. Sí. Henry, estás en una situación bastante tensa. Los tipos estos se parecen estar más sacados de todos que el que parece que el líder. ¿Vas a comer? No estoy haciendo nada. O trae el auto. Una de estas mujeres que parecen son leales a él y que no cuestionan su accionar tan polémico. Empieza a correr hacia de detrás de donde viene. Los demás lo miran. Y tipo afecta por mí. Y empieza a lentamente. Notas que su arma apunta directo a tu pecho. Es una especie de escopeta. Que parece tener una capacidad de detención bastante alta. Sí, sí. Y se empieza a acercar a paso seguro. Hasta que algo lo distrae. Desde atrás, más tiros. 3, 4, quizá. La situación, todo vuelve a extraer. Si vos estabas esperando un momento, ese es. Bien. Al que tenga más cerca de sus aliados, lo voy a mirar, lo voy a compeler y le voy a decir, tu jefe no es de mucha confianza, ¿eh? Ah, me he alterado. Recordá que compeler es una orden. Ok, ok. Ok. Esto pinta jodido, ¿no? ¿No? Sería mejor que se vayan. No te va. ¿Vas a afectar a la que queda leal, digamos? Sí, a la otra chica. Es una tirada importante. Perdí. ¿Qué haces? Dejá de yetarme las tiradas. Es lo que hago. ¿Cuánta voluntad puedo gastar en una sola noche? Todas las tiradas. Tres éxitos. Para el mortal no preparado, el poder de la dominación, la voluntad de la sheriff se sobrepone de la de esta mujer, que empieza a retroceder. Está el arma, porque tampoco la tenía apuntando, pero empieza a retroceder. Cuando
este muchacho líder de esta unidad extraña nota que sus compañeros no están acompañándolo. Tu cara que está transformando. Y va a descargar tu arma sobre. Como no tomaste ninguna. Como aprovechaste un momento y no tomaste ninguna. Ningún movimiento brusco, vas a poder actuar al mismo tiempo. ¿Qué? No va a tener su tiro gratuitamente como si vos hubieras intentado sacar un arma. ¿Qué? ¿Qué vas a hacer? Él te va a disparar. Lo que va a hacer enfrentado. Y se van a resolver las dos cosas al mismo tiempo, como dice el gran chico. Múltiples cosas suceden. Misterio de Manuel. ¿Qué? Quiero saber si puedo usar el paso invisible para... Tenés que estar oculta de la verdad. Claro, eso me parecía. Same con capa de sombras. Pero hay un de ofuscación que no sirve para nada. Sí, pero no quiero abandonarla. ¿Los demás? Oh, no. Corre. Cada vez los tiros están más cerca. A lo lejos, parece que retumban en el pavimento con ese sonido que ha tenido el infortunio de escuchar balas en él. Ambos están armados. Tal vez lo que se ve, automóviles, la puta, frenados. Y las balas de él. ¿Son dos? Dos autos, dale. Tiene luz encendida. ¿Parecen como los que hemos visto en el video? Ah, no son camionetas así como blindadas, sino son como comunes. ¿Alguno es, reconocemos como nuestro? No. O... Nunca que sea. A ver, es una mirada de inteligencia. Más conducir porque hay que reconocer un automóvil. Ok. Podría ser el conductor. Puede ser el carrero. Dos éxitos. Dos éxitos. Sí. Es un auto. Feliz. Como desde la quinta experiencia. Por ejemplo, pero vos reconoces el teatro. El auto, te lo viste como la momento. ¿El funebrero? ¿Qué carajo? Y está a los tiros con otro auto. Se ve muy lejos. La luz de la magenta. ¿A dónde está? Estamos? Estamos como cruzando en el medio de... La ruta, están saliendo de la ciudad. Apenas. ¿A los costados hay algo o nada? De un lado, para. Del otro lado, hay una especie de loma. Tiene una construcción. Una, por ejemplo, una construcción que hay ahí cerca, pertenece a la universidad. Que bueno, está. ¿Del lado de la barranca al río directamente? Pau Pau sigue corriendo como Naruto. ¿Luca, vas a hacer algo? Es que quería hacer algo con este chabón, pero no se puede. Sí, está bajo los efectos de... Evidentemente. O sea... Lo van a jugar un poco más tranquilamente a Ordóñez después de probar la que toma él. No, Ordóñez claramente tiene experiencia tomando eso. O sea, no. Yo veo que Pau Pau se está dirigiendo directo hacia allá. Voy a sacar el arma y voy atrás de Pau Pau, pero ya mirando. Porque no puedo hablar, no se puede. Algo que la marcha, pero sí. Sí. Bien. Sí. Bien. Quiero que ver qué carajo está pasando ahí. Bien. Pau Pau sigue a todo lo que da. Perfecto. Henry, ¿me podés coger con tu protegida? ¿Le diste de beber? ¿Bebiste y le diste de beber? Nada, solo bebiste.
Okay. Pero fui a lo seguro. ¿Y eso es? La full conversión. Lo sé. A veces hay que pagar las deudas. Deudas en las que se mete uno. ¿Qué vas a hacer respecto a este individuo extraño que te apunta con un arma que va a dejar a ganar tu carrera? Usar mente olvidadiza sobre él. El tercero. ¿Eh? El tercer nivel. Sí. Sí, claro. Es un poder que hemos visto hasta sus efectos demoledores. Sí. Pero sí reclinados. It's on. Bien, estás en todo de hambre todavía. Sí. Como hiciste, le diste sangre y tomaste sangre, sí. No vamos a hacer ningún enardecimiento más. Ok. Y ven Steve, que te dice. Ay, lo de la que me metes. Yo no hice nada. Mentira, hiciste todo. Ay, yo era una simple futbol. Quería escribir fanfics. Creo que de simple no tenía nada de los fotogis. Ay, gracias. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a utilizar mente olvidadiza sobre él? Sí. Bien. Ambas cosas van a suceder al mismo tiempo. Esto tiene una tirada de manipulación. Si no me equivoco más, dominación. Si no sale algo bueno de todo esto. Bien, dadito. Sí, 8. ¡Ay, la sonrisa de Lordi no me gusta! Tres nomás, voy a gastar más voluntad. ¿Cuánta voluntad puedo gastar hasta que me empiece a hacer una mecha en mi ser? Lo que tengas ahí. Tu voluntad es tu compostura más tu resolución. Ay, gracias. Ah, está bien, estamos bien. Permiso. Yep. Eso. Dos pueden jugar ese mismo juego, ¿ah? Jojo. Ahí. Agradecerle a Tiro. Gracias, Tiro. Para rolear. ¿Puedo usar mi inspiración? Sí, podés. Para volver a hacer. ¿Cuántos éxitos sacaste? En total tengo 3. Tenés 3. Bien. No es suficiente para evitar el disparo. Eso desde ya. Pero sí es suficiente. En realidad, no, porque yo lo roleé, así que no. Te puedo ofrecer alguna mecánica que a mí me gusta mucho. Ay, no, ya sé cuál. ¿Qué es? Triunfar, sí. Pagando un cobro. En este caso, si decidís hacer esto, tu capacidad de dominación va a lograr tu objetivo. Vas a recibir el par, sea cual sea el resultado del mismo. Pero le va a pagar mejor. El chat dice que pagues. Es que la idea de la mente olvidadiza era para que no dispare. Entonces. Sí, no, le faltaron un par de éxitos para primerear. Entonces no puedo usar la disgracia loca para. Sí, eso es lo que te estoy ofreciendo. No estás ofreciendo nada. Te estoy ofreciendo pasar la tirada a un precio de aumentar el daño que va a recibir. Sí, por eso. Y. Pero no te faltaba uno.
Está bien. Por eso, no me conviene. Pasa que si no, podés. Si no, te comes el ciclo directamente. Pero si no, me... No funciona la dominación. Lo que estoy diciendo es que funciona la dominación, te comes el tiro un poco más fuerte. Es tu decisión. Bueno. Bueno. Está perfecto. No, vale. Bueno, arma. Yo le saqué estos. Uno, dos, tres, cuatro. Tres, ocho, son seis daños letales. Tu vida máxima es resistencia más tres. Seis. Bueno, llena tu barra de... El daño letal funciona como la fuerza de voluntad. O sea, el daño no agravado y no... O sea, el daño letal entra uno por uno. Si vos marcás todas las los cuadraditos de tu marcador de vida, empiezan a entrar agravados. No letal, superficial. Uh-huh. En este caso, estás muy bien. Sí. Los perdigones se abren adelante tuyo y te alcanzan en el pecho. Te mueven casi un metro y medio para atrás. Bien. Y caes en el agua, playa, cerca de donde estás protegida. Uh-huh. Pero este tipo queda con el arma media rara, colgando. ¿Cuál es tu orden antes de recibir toda esta cantidad de daño? Yo quería usar mente olvidadiza para que se olvide que soy un vástago. Está bien. Es una confusión suficiente. De repente este tipo no tiene idea de qué hacer. Mira a los costados. Escucha tiros atrás de él. ¡Vamos, vamos a ayudar a nuestros compañeros! Y da media vuelta y empieza a correr así. Los otros se quedan perplejos. Y empiezan a retroceder, pero no en la misma dirección. Empiezan a correr en contrario. Levantan como pueden a su compañero y se empiezan a ver. Sí, claramente. Pau, pau, llegas a un, digamos, casi un titulamiento. Para cuando vos llegas, hay un tipo que sube corriendo y hay unos 3, 4 tipos vestidos. Bien, como si fuera de exploradores. Como un tipo mandaron el cargo. Boy Scout. Algo así. Sí, Boy Scout. Los tres tipos. Con armas. No automáticas, armas tipo revólveres. Y para cuando llegás, están acribillando a este tipo. Casi con una negocia que no tiene. Y para cuando frenás, hay dos que te apuntan. Y el tercero se acerca al cuerpo de este tipo que acaban de acribillar. Le pone una mano, un pie encima y le termina de bajar el cargador. Con bronca. Vosotros te apuntan. Buenas noches. ¿Quién sos vos? Pau Pau, ¿vos? Ah, vos sos Pau Pau. Sí. Uh-huh. Está bien. No estás en la ciudad ya, ¿eh? No estoy en la ciudad. Ahí va. Estoy acá. ¿Qué viniste a hacer acá? Y nos avisaron que había un tiroteo, estamos buscando un amigo. ¿Ustedes qué están haciendo acá? La ventanilla del auto de lujo baja levemente y se escucha una voz ultratumba. Déjalo. Y vuelve a subir.
Digo, los problemas son de ustedes, son de ustedes. Y se empiezan a meter en el auto. Luca, llegas un momento después. Bueno, ¿se fueron? No. Sí, en el auto, pero dentro, en silencio. Cuando llegas, el último se está metiendo. Hay varios cadáveres. Ok. Parece gente con un equipo táctico. Ok. Parece haber marcas de ruedas. Como si hubiera habido varios autos frenando de manera no muy buena para sus ruedas. Okay. El auto se empieza a alejar. Pero parece que al verte, frena un poco. Lucas, llegamos medio tarde, ya no queda nadie acá. No, pará. Me voy a meter en el auto de estos chabones. No en el que frenó, en el otro que está ahí. Quiero. Exactamente. Abrir la guantera, quiero buscar cosas. Cuando empezás a revisar, hay un rosario. dos cargadores de arma tipo de rifle. Hay una especie de botiquín. Okay. ¿Botiquín de primeros auxilios? Mm. Ok, nada más. Nada más. Por lo menos en la guantera. Bueno. ¿Vos estás revisando? ¿Ves a la sheriff de la ciudad de las flores? En un estado que nunca viste. ¿A dónde la veo? Empieza a emerger, subiendo de la barranca, lenta, tambaleándose, arrastrándose como puede, con las ropas destruidas. ¡Pau, pau! ¡Princesa! Barro, voy corriendo. Sangre. Te vas a morir. Voy corriendo y la agarro como puedo. Y arrastrando. Ok, ¿estás ahí? ¿Vemos algo de lo que hay en la playa? El auto lujoso toca ligeramente tres bocinas. Comienza a alejarse. Y ese es un buen momento para cortar. ¡No, Lordi! ¡No! ¡No! ¡Que viene, Lordi! ¡Déjame decirlo! ¡Ay, de quién es la culpa! Ah. ¿Qué tiene que ver? Bueno, me encanta dirigirles, me encantan nuestras sesiones súper dramáticas, súper intensas. Hoy estuvo increíble, hubo unos momentos brutales. Hoy, la verdad, que los tres presentaron un material excelente, como siempre. La verdad, que. ¿Qué hacen las cosas que haces, Pau Pau? Bueno, nada. Es mi cara de Tereshi. Me vuelve loco, la verdad, que es increíble las cosas con las que salen, las cosas que inventan. Vamos a tener una ciudad un poco más alterada que de costumbre, porque cuando la, ¿cómo es que dicen? Cuando la mierda llega al ventilador, algo así. Sí. Eso sí, es lo que está sucediendo en este momento en las flores. Sí. Nada, recordarles que estuvimos en Crack Bamboo, fue increíble, fue una experiencia demencial para nosotros. La gente que le gusta esto, tanta gente que le gustan tantas cosas lindas y acercándose, charlando con nosotros, la verdad que es increíble. Que encima le describimos a Vampiro como sufrir, pero bien. Pero bien. La pasamos mal bien. Claro, es eso. Es qué eso, divertido. Vampiro. Sí, mal. Fue horrible, pero estuvo muy bueno. Voy a seguir jugando 3 horas mal. Sí. Sí. Lo sabemos, Bachi. Lo sabemos, Bachi. Algún día no. Paño para sostener tu hambre. El ansia. Insaciable. Como repasando las cosas lindas que pasaron hoy, interesantes, interventas, me parece que los tres tuvieron unos momentos increíbles. Bueno, también ya que estamos, recordarles que el sábado vamos a estar entrenando con nuestro canal el periodo de creación de poder. Y el domingo, un taller con un consejo para Rolcito que veníamos preparando hace tiempo. Recuerden que nuestros Patreons ya tienen acceso al contenido, por supuesto con anticipación, ya está disponible. Esperamos que puedan disfrutarlo tanto como lo disfrutamos nosotros haciéndolo. Por una cuestión de eventos y logística, por pasar un poco en la publicación de los videos, etc. Pero bueno, para poder estar con todas las pilas y con toda la cabeza bien ordenada y en la crack y prepararlo el cumpleaños y todo, nos organizamos de esta manera. Ya lo van a tener todo para este fin de semana, no se preocupen, no te alteren. Perdón. Bueno, quizá también se pregunten por qué no estuvo León en el último DM Responde.
La respuesta le sorprenderá. Porque anduvo de entrevista con Puel y Fede y alguien que muy pronto vamos a revelar. Y se enterarán, que seguramente les va a encantar. Queremos agregar que es una artista de que seguro hayan visto cosas en algún que otro manual reciente. Vamos a ver. Estamos viendo reprogramar la entrevista con Seijo, creador de Asfalto, para ver en qué horario es mejor, así podemos darle una buena data bien, bien pulida y bien lista. Y por último también, como decía Bachi, quejándose de mí. La semana que viene no tendremos Jardín de los Presentes, vamos a descansar otra vez. Vamos a estar con presencia, vamos a estar dando la cara. Por otro lado, no se preocupen, ya les vamos a estar dando la data de qué va a pasar el viernes. Ahí va. Y tendremos una semanita más de esperar a ver cómo se recupera la ciudad de las flores de realmente estar en guerra con los cazadores. Y ahora de verles un favor a los anarquistas. Bueno, ¡qué favor! Con eso nos vamos a ir. Agradecerles de vuelta a todos los que estuvieron con nosotros, a todos los que participaron. Nuestro amor es. Sí. No conoce límites. Muchas gracias. Gracias, Adri, Manzanita. Ahí va, ahí va. Manzanita. ¡Qué Adri! Bueno, es un circular. El fin de semana tuvimos la placer de. Mira, ya, Cris, acá, la verdad. Sí, relir. Faltó solo el no, pueblo. No, no, no. Faltó pueblo, nada más. No faltó pueblo. Ya lo vamos a enganchar. Ya lo vamos a enganchar. A todos lo vamos a mudar a Rosario. Uy, sí, qué bueno. Ya arrancaron los rosarinos. Bueno, también a León, que está ahí sosteniendo todo. Gracias, León. Increíble el laburo que hace. Que la verdad que yo bastante complicado soy. Y nada, agradecerles a todos, a todas y a nada. Ser complicado vos, Lordi. Bueno. Complicado, papá. Muchas buenas noches, muchas gracias. Y bueno, nos veremos este viernes que viene, ¿no? Con más del Jardín de los Presentes aquí en. Buenas noches, buen fin de semana. Chao, gente.